le traigo lo que es este maquillaje un poco intenso con los colores del mes del amor, obviamente, porque es un maquillaje para San Valentín o para cuando lo quieras utilizar. Son los colores rojo, rosado, el típico color o los típicos colores que se llevan para esta temporada. Así que bueno, tengo un maquillaje muy parecido a uno que me hice anteriormente, pero la diferencia de este maquillaje es que llevo los labios rojos y como que el delineado es más intenso y llevo glitter. Así que en el otro no llevaba glitter. Así que si ustedes quieren saber cómo requerir un look como este, pero antes, chicas, si son nuevas, no olviden suscribirse al canal, está ahí debajo, tocar la campanita, denle un like a este video. Y ahora sí, chicas, comencemos con lo que es este tutorial. Y chicas, ya me adelanté un ojo, ustedes saben que soy mamá y no dispongo de mucho tiempo, así que tengo que acortar el tiempo. Ya tengo primer puesto en este lado y también me puse un poquito de tape para tener mejor precisión porque quiero que el ángulo del ojo sea un poquito más alargado. Así que voy a utilizar esta paleta de Morphe y voy a tomar este color Peach como color de transición. Esta paleta viene sin nombre, así que todos los colores son sin nombre. Para lograr el rojo que quiero, o no el rojo, pero por lo menos el rosado un poquito más intenso, tengo que mezclar varios colores, así que voy a mezclar este rojo, bueno, parece ser rojo, pero no es tan rojo, con este color como burgundy, y lo voy a aplicar en toda la cuenca. Luego de esta paleta de Anastasia voy a tomar solamente un solo color y es este color como chocolate y es simplemente para matar como ese tono rosado y se convierta un poquito más como en burgundy. Se puede ver un poco raro así, pero una vez cortamos la almendra del ojo ya toma un poquito más de forma. Así que esto es todo un proceso. Luego regreso con la paleta de Morphe y tomo este color que estaba tomando al principio, que es como burgundy, para que tome mucho más intensidad de tono rojizo. Ya que tenemos lo que es esa sombra aplicada, ahora vamos a cortar la almendra del ojo y voy a tomar este primer de NYX en tono blanco. Y el corte no tiene que ser tan preciso, un poco digamos que decente, pero no tiene que ser tan preciso porque como vamos a aplicar otra sombra y no es exactamente un cut crease. Ya que hemos cortado la almendra a nivel que la queremos, bueno, no es un corte muy preciso como dije, pero sí un poco decente, así que voy a tomar lo que es esta paleta de Judy's Place y voy a tomar este tono vainilla que está por acá y voy a rellenar toda la almendra del ojo como para sellar todo ese producto en crema que apliqué porque esto es una sombra mate. Con la misma brocha voy a tomar este tono rosadito y tiene digamos que una consistencia muy metálica, así que la vamos a aplicar en toda la almendra. Y un poquito de este tono que es morado tornasol, pero no muy intenso, solamente es un poquito. Ahora voy a aplicar este glitter en toda la almendra del ojo y este es como un tono tornasol, como tipo peach, pero rosadito a la misma vez, así que lo aplicamos en toda la almendra. Además, no es un glitter muy intenso, por eso me gusta, porque si no queremos como que mucho glitter, con este glitter podemos trabajar muy sutilmente. Y son cuatro que me vinieron en un paquetito, así que voy a tomar el tono color así como plateado. Y este sí lo voy a concentrar en todo lo que es la cuenca del ojo. Y por eso le decía que no tenía que ser el cortado de la almendra muy preciso, porque esto va a tapar cualquier imperfección que se haya hecho. Ahora con el mismo lipstick que pretendo utilizar en los labios, todavía no estoy segura, pero con este me voy a hacer lo que es el delineado.
Y voy a utilizar para eso, digamos que es una brocha para delinear. Y eso es una brocha muy económica, me compré en AliExpress, pero funciona muy bien para este tipo de propósito. Y como esto es todo un total glitter, porque esto es como que mucho glitter, pero los glitter no son muy llamativos, así que no es que estamos muy cargada, pero desde el delineado hasta lo que es la almendra del ojo vamos a llevar glitter. Así que esto es un look para esa chica que le encantan los glitter. Voy a utilizar este de Urban Decay, este es el Heavy Metal, y lo voy a aplicar en todo ese delineado como para que se vea un poco dorado, rojo con dorado. Y bueno, voy a dejar los ojos hasta ahí y ahora me voy a pasar con la piel. Así que ya tengo primer puesto, tengo el Pore Professional de Benefit. Y voy a pasar con lo que es la base y estaré utilizando esta de Rimmel London. Y esta la estoy utilizando por primera vez, así que no sé si es mi color. Pero vamos a ver si ya tenía el color. Este es en el número 300. No se ve tan mal. Como corrector estoy utilizando este de Wet n Wild y este es en el tono medio, si mal no recuerdo, sí, este es en el tono beige, así que es en el tono beige. Voy a pasar a sellar con este polvo de Maybelline y este es el Fit Me en el tono 05. Así que voy a sellar todo mi rostro con él. Todo este producto o todos los productos en crema que apliqué. Voy a tomar nuevamente la paleta de Anastasia y ese tono chocolate que tomé anteriormente lo voy a aplicar en todo lo que es la parte inferior. Y de la paleta de Morphe voy a tomar el tono que tomé anteriormente y ese tono como rosado fucsia, casi burgundy. Y lo voy a mezclar con ese tono que acabo de aplicar. Con esta paletita de Sonia Cashew voy a tomar este tono para broncear, así que ese será mi bronceador el día de hoy. Y ahora sí, chicas, la voy a dejar por unos segunditos. Me voy a aplicar la pestaña que me falta, me voy a hacer las cejas y delineador negro en la línea del agua. Y regreso en un segundito. Y ya regresé, me apliqué pestaña, un poco de delineador negro en lo que es la línea del agua y me hice las cejas. Las cejas son un desastre, chicas, porque desde que me sacaron las cejas me las estoy dejando crecer. No sé si vieron anterior que me hiciera las cejas como están vueltas, como locas. Así que, bueno, ignoren esa parte. Porque no me la hice de la mejor manera porque todavía no le encuentro estilo. Pero en fin, voy a pasar con lo que es el blush. Voy a utilizar este de Tarte. Y este tiene un tono como un poquito rosado, pero no es tan pigmentado. Como los ojos están tan cargados, no quiero poner mucho blush. Pasa con esta paletita de Anastasia y esta es la colaboración con Nicole Guerriero, así que voy a tomar el tono 143 porque es el tono que mejor me va, siempre le digo, es como un dorado.
Voy a aplicar un poco del mismo iluminador, pero del blanco, en lo que es el lagrimal y en el arco de la ceja. Voy a delinear todo lo que es los labios con este lápiz rojo de Wet n Wild. Y ahora sí, voy a utilizar este lipstick que fue el que utilicé para delinear los ojos, y este es de la marca Jessie Girl. Y este yo lo compré recientemente, así que nunca lo he utilizado y no le veo el color. Pero es un tono muy bonito, como rojo con un poquito de tono anaranjado. Y es que no le veo el color. Bueno, luce así, chicas. Y estaré sellando con este setting spray de CoverFix. Y este nunca lo he utilizado, pero este es para matificar. Y chicas, llegamos a la parte final de este video, así que bueno, yo sé que es un maquillaje, como dije al principio, un poco intenso, un poco dramático, pero es el mes del amor, así que este maquillaje o estos colores son los que siempre se utilizan para esta fecha o esta época. Como le dije al principio, no olviden regalarme un like si te gustó este maquillaje o este tutorial y suscribirte al canal que está ahí debajo. Así que nos estamos viendo prontito, chicas, en el siguiente video. Bye, bye.